vamos a desarrollar problemas propuestos de tablas de frecuencias de la segunda unidad de la asignatura de estadística. En la pregunta 5 nos expresa que el gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto de la década anterior. Para ello, ha encuestado 50 familias y ha obtenido los siguientes datos. Como podemos observar, ahí aparece el conjunto de datos y de este conjunto de datos me pide que determine para la pregunta A la población de estudio, pregunta B la variable que estamos estudiando, en C qué tipo de variable es la que se está estudiando y para D que construya la tabla de valores o frecuencias. Entonces, para responder a cada una de ellas, ya en el texto y en el conjunto de datos aparecen las respuestas. Para responder a A sobre la población de estudio, la población de estudio vendrían a ser las 50 familias. Entonces la respuesta para A sería 50 familias. Para B, la variable que estamos estudiando, la variable de estudio es el número de hijos por familia. Entonces, la variable en B sería hijos por familia. En C, ¿qué tipo de variable es la que estamos estudiando? Entonces, como nos han expresado el número de hijos por familia, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos, ello para mí representa un valor numérico entero. Por lo tanto, debería estar en la clasificación de una variable cuantitativa discreta. Y para D, donde me piden que construya la tabla de valores y frecuencias, vamos a ir a elaborar nuestra tabla. Como podemos observar ahí, aparece ya la variable número de hijos con sus respectivas frecuencias, con los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que vienen a ser el número de hijos por familia, y vamos a completar la tabla. La primera frecuencia que aparece ahí es la frecuencia absoluta. ¿Qué es para mí la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un valor o un dato. En este caso, vamos a contabilizar cuántas familias manifestaron no tener hijos, representado por el valor de 0. Entonces, vamos a contabilizar, serían 1 y 2 en este caso. Entonces, son dos familias las que expresaron no tener hijos. ¿Cuántas familias expresaron tener un hijo? Vamos a ir al conteo y aparece 1, 2, 3, 4. Entonces, cuatro familias manifestaron tener un hijo. Y así debo ir verificando, ¿sí?, el conteo para cada una de ellas, donde aparece en este caso que 21 familias manifestaron tener dos hijos, 15 familias, 3 hijos, 6 familias, 4 hijos, una familia, un hijo y otra familia, 6 hijos en este caso. ¿Recuerdas tú que cuando nosotros hacemos la sumatoria de cada una de estas frecuencias, tiene que darme el total de la muestra o la población? En este caso, el total de la muestra o población sería 50. Aparece otra frecuencia, que es la frecuencia absoluta acumulada. Esta me ratifica, ¿sí?, si los valores de la frecuencia absoluta anterior han sido bien expresados. En este caso, voy a expresarlos o a verificar si han sido correctamente expresados. Entonces, pero recuerda que esta frecuencia absoluta acumulada se debe copiar la primera frecuencia e ir sumando de manera en diagonal para obtener la respuesta de cada una de ellas y verificar sobre todo si el total de la muestra es correcta. Entonces, me da que el total de la muestra es 50, entonces por lo tanto significa que has hecho un verdadero registro o conteo de cada una de estas frecuencias. Aparece la otra frecuencia, que es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? No es más que el cociente entre la primera frecuencia absoluta y el total de la muestra. ¿Cómo así, profesor? Es decir, aparece ya una fórmula acá al lado izquierdo, donde está representado a través de un cociente, donde aparece que para la primera frecuencia vamos a dividir la primera frecuencia absoluta entre el total de datos. Es decir, vamos a
dividir 2 entre 50, como aparece acá, 2 entre 50. Y al dividir ello y hacer el cálculo en la calculadora, valga la redundancia, nos da el equivalente de 0,04. Entonces la primera frecuencia relativa sería 0,04. Y así debo ir verificando para la segunda frecuencia relativa, dividir 4 entre 50, que voy a obtener un valor de 0,08. Entonces debo proceder de la siguiente manera para cada una de ellas, donde los resultados en decimales van a aparecer como se muestra en cada una de las frecuencias. Pero también además es sabido o conocido por teoría que cuando yo haga el cociente para cada una de estas frecuencias y sume cada una de ellas, sume debe darme el equivalente aquí a la unidad. Así es, para verificar si los cocientes en decimales están correctamente calculados. Luego aparece una frecuencia relativa pero acumulada, que es también el mismo proceder para las dos frecuencias anteriores, como la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta. En este caso, sabes o sabido es que se debe repetir la primera frecuencia relativa en la primera frecuencia relativa acumulada para luego ir sumando de manera en diagonal como aparece ahí y ir colocando los valores respectivos. Entonces aparecen la suma respectiva de cada una de ellas y por lo tanto el total me va a dar la unidad que ratifica que correctamente están estos decimales. Y luego aparece una frecuencia de mucha importancia también, que es la frecuencia relativa porcentual o también llamado el porcentaje. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa porcentual o porcentaje? No es más que la frecuencia relativa, ¿sí?, llevarla o multiplicarla por 100 para que se exprese en un porcentaje numérico. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual o el porcentaje de cada una de estas frecuencias. Aparece aquí la fórmula que nos indica en este caso. Entonces, lo que debemos hacer es ya multiplicar cada una de estas frecuencias relativas, ¿sí?, multiplicarlas por 100 para obtener cada una de ellas en sus respectivas frecuencias. Al multiplicar 0,04 por 100, aparece un 4%. Al multiplicar 0,08 por 100, aparece un 8%. Y así, debo ir multiplicando y verificando los porcentajes de cada una de las frecuencias. Cuando yo haga la suma total de cada una de estas frecuencias, sabes tú que el resultado debe ser equivalente ¿a cuánto? Al 100%. Entonces, es así como de esta manera se completa una tabla de frecuencias con sus respectivos valores en este caso. Por ejemplo, si me pidieran de repente qué porcentaje representan las familias que manifiestan tener dos hijos, entonces me han preguntado por las familias que dicen tener dos hijos, el porcentaje sería la respuesta el 42%.